Gracias a Catarina López, ella es subgerente de franquicia del Show de Mérida. Ya están listos para la presentación aquí en la ciudad de Mérida. Catarina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, José Luis. Muchas gracias y es un gusto estar aquí con ustedes. Platícanos de franquicia Show Mérida. Entiendo que ese es un evento en el cual se van a ofertar, participar franquicias. ¿Qué es una franquicia y cómo se obtiene, cómo se logra? Franquicia pues es un negocio que es exitoso ya, que ya tiene un crecimiento significante, entonces es un negocio que es probado. Así que para obtenerla en realidad se puede normalmente obtener en estas expos como franquicia Show Mérida, porque esta es la oportunidad prácticamente donde puedes conocer a directores, a gerentes, directamente la gente que está encargada, y normalmente pues no se tiene oportunidad de pues conocer a esta gente así en la vida regular, ¿verdad? Así que los tienes todos en un lugar y justamente por eso se organizan las expos, porque pues si tienes un negocio y quieres crecerlo a una franquicia, en una franquicia, o quieres obtener una franquicia, pues este es lugar para ustedes. Hay que tener buen recurso para adquirirla. Sí. Aparte de ser show de franquicias, digamos, para ver todas las franquicias que hay disponibles, ¿hay oportunidad también, por ejemplo, de hacer negocios? Es decir, justo si alguien llega con el dinero suficiente, allí mismo se puede sentar a negociar ya cuánto, cómo. ¿Y tiene que ser rico? Exactamente. Buenas preguntas. Pues justamente por eso se hace una expo de franquicias, porque ya tenemos unas expos de franquicias exitosas en Ciudad de México, en Guadalajara, en otras ciudades del país. Sin embargo, no teníamos aquí en Península Yucatán. Entonces, este proyecto se empezó en 2017 y ya tenemos cuarta edición. No se hizo 2 años por el COVID. Sin embargo, ya estamos de regreso y eso es justamente para qué sirve. Porque ahí, si tú quieres invertir en un negocio o abrir una franquicia, invertir en una franquicia, ese es el lugar. Justamente vienes y te puedes sentar con el gerente, con el dueño, y puedes negociar ahí mismo y te pueden explicar todo. ¿Y qué tipo de giros podemos encontrar? Y, por ejemplo, ¿cuánto necesitamos desde la apertura de una franquicia, digamos, de las más económicas para emprendedores, hasta las más grandes, ¿no?, que hay en todo el país? Sí, es cierto. Muchos se preguntan eso porque piensan que tienes que ser rico, ¿verdad?, para obtener una franquicia. Tienes que ser Starbucks. Exactamente. Pero no es tan cierto, porque en realidad tú no tienes que abrir un local grande al inicio. Por ejemplo, si tú quieres, tienes oportunidad de abrir, por ejemplo, un kiosco o algo más chiquito. O sea, no tiene que ser algo grande desde el inicio. Ellos, los franquiciantes, tienen muchísimos modelos de negocio que se pueden manejar. Así que si tú tienes 50,000 pesos, por ejemplo, tú puedes venir. O sea, no hay ningún problema, porque va a haber franquicia para ti y sí podrás obtener algo. Entonces, lo más importante es que tenemos esa mentalidad de emprendedor, que queremos hacer algo para nosotros, ¿verdad?, y aprender. Entonces, vamos a tener muchísimas franquicias de diferentes giros, de turismo infantil, medicina, deporte, alimentos y bebidas. O sea, hay de todo en Bien. Realidad. ¿Fechas y boletos de entrada o cómo se participa? Sí, es que fechas son 18 y 19 de noviembre, entonces es el próximo fin prácticamente, viernes y sábado, y se pueden obtener entradas en www.franquiciasshowmerida.com. También nos pueden encontrar en Facebook si no les sale bien la página o algo, pero sí, ahí se pueden obtener las entradas. La entrada tiene un costo de 30 pesos, que es prácticamente simbólico, pero queremos esos emprendedores con esa mentalidad para que vengan y para que aprendan de franquicias. Aparte de los expositores, vamos a tener pláticas también, conferencistas, que son súper exitosos en todo el país, que tienen negocios desarrollados en el nivel nacional e internacional. Entonces, todos los emprendedores, toda la gente de negocios, toda la gente que quiere aprender, de verdad no puede perder esta oportunidad, porque pues sí, van a aprender mucho. ¿Conseguimos mayor información, Catarina?
en www.franquiciasshowmerida.com.